En la Primera República Española se sucedían uno tras otro los desastres. Paralelamente, tanto en el exilio como en Madrid, algunos trataban de conseguir el regreso al trono de los Borbones en forma de monarquía constitucional, representada en la persona del casi adolescente príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, un joven que soñaba convertir su gobierno lo más parecido posible a lo que en su momento fue para España el de Carlos III, muy diferente a los reinados de cualquiera de sus otros antepasados. Alfonso Francisco de Asís de Borbón y Borbón, con apenas 11 años, el 30 de septiembre de 1868, partía en tren desde San Sebastián junto a toda su familia rumbo al exilio. Alfonso era el único hijo varón del matrimonio de Isabel II de España y Francisco de Asís Borbón. Todos eran sabedores, incluido el propio afectado, que aquel niño no era hijo natural de Francisco, o Paquita Natillas, como le llamaban a escondidas. Pero a este no le importó reconocerlo como legítimo, tal y como había hecho ya con sus cuatro hijas anteriores. Desde su nacimiento, Alfonso fue reconocido como príncipe de Asturias, es decir, heredero legítimo al trono de España. Su infancia, salvo la extraña relación matrimonial que mantenían su madre natural y su padre legal, no se caracterizó por dificultades reseñables en el Palacio Real. La persona que más tiempo, esfuerzo y cariño le dedicó en esos primeros años fue al que muchos consideran como el mejor alcalde que jamás tuvo Madrid, José Osorio y de Silva, marqués de Alcañices, más popularmente conocido en nuestros días como duque de Sesto. Osorio era poseedor de una inmensa fortuna, 16 títulos nobiliarios y 4 grandezas de España. Educado por los profesores más prestigiosos del momento, dominaba a la perfección el inglés, francés e italiano. Él fue realmente quien ejerció como padre de Alfonso. Posteriormente sería su mentor, amigo y el consejero más cercano que tuvo en toda su vida. Pepe Alcañices, o Pepe Osorio, como era conocido coloquialmente el marqués de Alcañices, fue uno de los mayores defensores de los Borbones durante y después del reinado de Isabel II. Él informó a la reina, 2 años antes de producirse la Revolución La Gloriosa, la existencia de planes para derrocarla, pero Isabel, preocupada más en otros placeres, nunca le hizo caso, y bien que se arrepintió luego. Posiblemente esa fuera la razón por la que ya en el exilio, el marqués de Alcañices le espetara: «Vuestra Majestad ha echado el trono por la ventana». El tren que alejaba a la familia real de España se detuvo en la localidad francesa de Biarritz, en donde le esperaban sus amigos el emperador Napoleón III y su esposa, la española Eugenia de Palafox Portocarrero Kirkpatrick, más conocida como Eugenia de Montijo, antigua novia del marqués de Alcañices e hija de una de las grandes amigas de Isabel II, María Manuela Kirkpatrick. Alcañices, un mujeriego empedernido, según cuentan en 1853, Eugenia le envió un telegrama en el que le decía: «El emperador ha pedido mi mano, ¿qué debo hacer?». Recibió la respuesta de Osorio por medio de una nota que decía: «Que haya suerte», según indican historiadores, frase burlesca inspirada en las que solían dedicársele a los toreros. La emperatriz recomendó a sus ilustres visitantes que se establecieran en Pau para estar cercanos a la frontera española. A las pocas semanas, los Borbones decidieron trasladarse a París, donde residía desde 1854, en que fue expulsada de España la madre de Isabel II, María Cristina, junto a su segundo esposo y la caterva de hijos que habían engendrado. El marqués de Alcañices, que ya residía entonces en la localidad francesa de Deauville junto a su esposa, Sofía Trout-Bescoy, regresó a España para recoger las pertenencias reales que le fueron permitidas. La familia real adquirió a un ruso llamado Vasilievski un palacete de 3 plantas que renombraron con el nombre de Palacio de Castilla, que se convirtió en la residencia oficial de Isabel II en el exilio. El príncipe de Asturias, que entonces era un adolescente,
especialmente dotado para los idiomas y con una memoria poco corriente, en febrero de 1870 viajó a Roma para que el Papa Pío IX le reconociera sus derechos como heredero a la corona de España. A finales de julio, su madre Isabel II, presionada por José Osorio y por el líder del Partido Conservador, Antonio Cánovas del Castillo, principal defensor de la causa borbónica en Madrid, abdica al trono en favor de Alfonso. Es en 1870, estalla la guerra franco-prusiana, funesta para Napoleón III, el cual, en septiembre, es hecho prisionero junto a miles de soldados franceses por las tropas de Otto von Bismarck. Al quedar sin jefe de Estado, la Asamblea Nacional declaró la Tercera República Francesa el 4 de septiembre. París se había convertido en un lugar caótico, además de asediado por los prusianos. Alfonso y toda su familia se trasladan hasta la localidad suiza de Ginebra, en donde residen cerca de un año en un hotel, pagado todo por la esposa del marqués de Alcañices, la princesa rusa Sofía Trout-Beskoy, una mujer considerada como una de las más bellas y elegantes de Europa, la cual no cejó en ayudar a la causa borbónica, no solo dentro de España, sino también en todos los actos sociales en el extranjero a que asistía. En 1871, tranquilizado ya París y consolidada la Tercera República, regresan todos a la capital francesa. Pero la situación ya no era la misma. Napoleón III estaba exiliado. De los amigos de antaño, o habían caído en desgracia o estaban arruinados. Tuvo que ser Alcañices el que sustentara los gastos de la Casa Real en el exilio. El madrileño aperturó una cuenta con 500.000 francos, la cual fue renovando hasta que se produjo la restauración borbónica en España. El marqués de Alcañices y Cánovas del Castillo desde Madrid convencieron al príncipe de Asturias, que ya contaba casi 14 años, que debía formarse humanísticamente en un estado católico y monárquico, lejos del laicismo francés. ¿Qué mejor sitio que el Imperio Austrohúngaro? Dejó el Colegio Stanislas de París y en 1872 entró en la Real e Imperial Academia Teresiana de Viena. Terminados sus estudios un mes antes de cumplir los 17 años, sus dos mentores decidieron que era el momento de formarse militarmente y en 1874 entró en la Academia Militar Sandhurst en el Reino Unido. En España las cosas no habían ido excesivamente bien desde que los Borbones fueron expulsados. Los cortos gobiernos se sucedían uno tras otro. Los levantamientos militares continuaban produciéndose. La sublevación cubana no se había solucionado. El carlismo continuaba acampando a sus anchas y además ahora los levantamientos cantonales. Todas las ilusiones que buena parte de la población española tenía en el sexenio democrático se estaban esfumando. El general Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, el 3 de enero de 1874, ocupó militarmente el Congreso de los Diputados para impedir que fuera destituido el presidente del Poder Ejecutivo Emilio Castelar y Ripoll, el cual había perdido una moción de censura. Castelar se negó a presidir un gobierno impuesto militarmente y el incombustible y camaleónico general Serrano fue nombrado presidente del Ejecutivo, instaurando una dictadura militar dentro de la República. Lo que parecía imposible hacía pocos años, se podía hacer viable. La burguesía y las clases medias deseaban modernizar y liberalizar la economía, salvo el proteccionismo a la potente industria textil catalana. Exigían controlar al movimiento obrero y al carlismo, en definitiva, requerían un periodo de estabilidad, y Serrano no dejaba de estar impuesto militarmente. Alfonso, a diferencia de su madre, era a ojos de muchos españoles un joven sin hipotecas del pasado, bien preparado y moderno. Para algunos, encarnaba un futuro esperanzador. Un Borbón tenía serias opciones de volver a sentarse en el trono de España.
Cánovas, que junto a Alcañices eran los dos principales arquitectos del entramado para intentar la restauración borbónica en España, era un político dotado de gran tenacidad, inteligencia política y con muchas y muy buenas influencias. Pretendía que para instaurar en el trono a Alfonso se hiciera de forma consensuada con los principales partidos y aceptado por gran parte de la sociedad española. El malagueño inspiró el llamado Manifiesto de Sandurs, un documento firmado el 1 de diciembre de 1874 por Alfonso de Borbón, pocos días después de cumplir los 17 años y ser, por tanto, considerado mayor de edad, en el que se exponía su futuro programa de gobierno en caso de llegar a ser rey. No dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre del siglo verdaderamente liberal. Cánovas, con el manifiesto, buscaba enlazar los distintos pensamientos políticos liberales en la figura del futuro Alfonso XII, en donde no había cabida ni para anarquistas ni para carlistas, los dos causantes de las dos guerras civiles que al mismo tiempo había padecido el país. Sería una especie de democracia a la inglesa, rey que reina, pero que no gobierna, por tanto, sujeto a una constitución votada por los ciudadanos y alejada de los extremismos. El documento fue publicado por la prensa española el día 27 de diciembre, teniendo una gran repercusión social. Cánovas era consciente de que la causa borbónica no estaba madura todavía. Cualquier pronunciamiento militar en favor de Alfonso podría ser visto por los españoles, pese a la impopularidad de Serrano, como un acto de sedición que podría hacer perder para siempre la restauración borbónica. Sin embargo, el 29 de diciembre de 1874, dos días después de haberse publicado en prensa el manifiesto, cerca de Sagunto, el general Arsenio Martínez Campos, con el apoyo de alfonsinos valencianos, se levantó militarmente proclamando rey Alfonso XII. El levantamiento triunfó sin excesivos problemas. En la mañana del 30 de diciembre, el general Primo de Rivera, capitán general de Madrid, se presentó en el Consejo de Ministros. Los ministros entregaron el poder al general Primo de Rivera. Cánovas del Castillo asumió la regencia a la espera de la llegada del rey a España. Alfonso, el día 30, viaja de Londres a París. En el Palacio de Castilla recibe un telegrama que confirma el resultado del pronunciamiento militar. Vuestra Majestad ha sido proclamado rey ayer por la noche por el ejército español. ¡Viva el rey! El 6 de enero, Alfonso parte en tren hacia Marsella, desde donde tomó un barco dirección Barcelona, haciendo su entrada como rey de España. A los pocos días, partió también en barco rumbo a Valencia, donde tomó un tren que lo trasladó hasta Madrid, el 14 de enero de 1875, en donde es proclamado rey por las Cortes Españolas con el nombre de Alfonso XII. Daba comienzo un nuevo periodo de la historia de este país, la restauración borbónica, que había llegado de la misma manera que se había ido, mediante un pronunciamiento militar. En general, los españoles habían puesto muchas esperanzas en este joven rey. Soñaban con un largo y pacífico reinado que posibilitara restañar las profundas heridas producidas en estos convulsos años. Pero la tuberculosis se llevó todas estas ilusiones, y el reinado de Alfonso XII duró muchísimo menos de lo esperado, aunque estos acontecimientos y otros más te los tendremos que contar en otras crónicas.